¿Qué tal, amigos de Nuestro Día? Bienvenidos a una entrevista más. El día de hoy estoy sumamente contenta porque tengo la oportunidad de platicar con Kenneth, que nos viene a presentar este nuevo tema que está lanzando, que se titula Juntos. Kenneth, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado. De hecho, acabo de llegar de un viaje, de una competencia, entonces estoy quemadísimo. Quemadito. Pero vengo con toda la actitud. Perfecto. Platícanos un poquito de este nuevo tema que tú nos presentas, que se llama Juntos. ¿Cómo surge la inspiración para él? Pues mira, Juntos es la primer canción que compongo. No es mi primer acercamiento con la música, pero Juntos creo que es una canción que conecta y nos sentimos muy relacionados con ella, porque es... todos en la vida hemos tenido esta sensación de que tenemos el amor de alguien, pero que simplemente no se da, no es posible. Y por cuestiones externas, por cuestiones que no están en nuestras manos, simplemente ese amor no se da. Entonces, Juntos es una canción como diciéndole a esta persona: te amo, yo sé que no estás aquí, pero te quiero, te amo, eres todo en la vida para mí. Ay, qué bonito el mensaje que tú nos compartiste esta canción. ¿De dónde surge la inspiración? ¿Surge de alguna experiencia personal? Pues mira, la verdad es que yo cuando era más joven, era muy enamoradizo. Entonces, yo pasaba por eso cada 12 horas. Después, obviamente, creces, maduras y te centras, ¿no? Pero yo creo que parte de una experiencia personal, parte de una carta que yo en algún momento escribí y la quise transformar en una canción. Perfecto, bastante emotiva. Platícanos un poquito, ¿cómo es que tú te abres paso como este camino de la música? Porque tengo entendido que tú estás enfocado pues en otro tipo de cosas. ¿Cómo es que te llama la atención empezar formalmente tu carrera? Pues la verdad es que me llamaba la atención desde que tengo 10 años. Yo crecí en este ambiente musical. Mi abuelo tenía un grupo que se llamaban Los Panchitos y tenían un grupo musical ellos juntos. Mi madre tuvo un grupo que se llamaban Los Querubines, que grabaron en Emi Capitol a la par que Luis Miguel. Solo que mi madre era muy chica, muy, muy chica, y pues sus hermanas también. Entonces no aguantaron mucho pues la presión, lo difícil que es esa carrera. Pero fíjate que yo crecí con estas historias y yo cada vez que me contaba algo más o algún detalle más, yo me enamoraba. Yo decía, wow, yo quiero estar en un escenario, yo quiero hacer un show, cantar y compartir mi música a la gente. Pero me pasó algo muy, muy curioso, que cuando yo tomé la decisión de ser artista a los 10 años, no me atreví. Pero curiosamente, conforme fueron pasando los años, me empecé a llenar de herramientas. Tomé clases de hip hop, clases de ballet en Royal, clases de ballet ruso, danza aérea, gimnasia, parkour. Me gradué de la escuela de actuación y conducción. Y entonces me di cuenta que ya tenía las herramientas y las habilidades para convertirme o ser un artista completo. Que ahorita no se ven artistas que canten. Ahora, imagínate un artista que sí canta, que baila, que hace acrobacias, que es creativo y que mete toda su creatividad en montar un show. Yo creo que es una buena oportunidad, no hay competencia. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, la primera canción que fue Juntos, la compuse gracias a mi tío. Mi tío es productor musical y él me guió. Se llama Juan Luis, el querubín, conocido como el querubín. Él fue director musical de Gloria Trevi, él ha trabajado con muchísimos artistas y él fue el que me guió para poder componer una canción y él, pues, me dio las bases para poder componer. Perfecto. El hecho de tú crecer en un ambiente lleno de artistas, ¿sientes que te ha sido más sencillo o te ha dificultado mucho más el hecho de que tú te quieras ahora abrir paso en esto de la música? No, yo creo que me dio herramientas. Desde los 4 años yo toco el piano porque también mi abuela fue concertista de piano, pero pasa algo que yo no sé teoría musical, yo no sé de notas, yo no sé de acordes, yo no sé nada de eso. Si tú me das una guitarra, yo puedo tocarla perfectamente y puedo sacar la canción de una, digo, la,
los acordes de una canción que me pongas, pero por oído. También toco el ukulele, guitarra, ukulele y piano, pero no sé nada de teoría. Pero obviamente por tener estas conversaciones, estas experiencias con mi familia, pues sí, literalmente crecí en la música.